tal amigos? Soy Ángel Vázquez desde Mercedes-Benz Fashion Week. Y bueno, en este momento nos encontramos con la dupla de Malafacha Brand, con Víctor y Fran. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, muy bien. ¿Cuáles son sus expectativas después de haber mostrado la colección Martillo en la pasarela? Pues bueno, realmente es un trabajo en equipo, sin duda, no nada más es nuestra colección, hay mucha gente detrás, toda la producción, la parte de maquillaje, peinado, toda la gente que está involucrada, obviamente nuestros apoyos particulares como Caltex, como Pat Primo, como Elguera, Bookhouse por la parte de calzado, sin duda es un trabajo en conjunto que al final a través de esta plataforma Mercedes-Benz y a través de Continental hizo posible poder presentar esta colección el día de hoy. En esta ocasión los accesorios son de Gustavo Elguera y los zapatos son de una marca nueva que hace su primera introducción con nosotros justamente, que por cierto ya están, los chicos de Bookhouse. Entonces traen una propuesta, independientemente de lo que nos dan en el calzado, una propuesta muy, muy, muy sólida en cuestión zapatos, ¿no? Entonces realmente es algo de admirar porque sucede lo mismo que la ropa, ¿no? De repente las marcas de calzado, no todas, evidentemente, todas son iguales. No, ellos traen una propuesta muy fresca, particularmente para hombre. Y entonces hubo este vínculo por una persona en común que conocemos. Y entonces cuando les explicamos la colección, nos dijeron, tenemos lo perfecto. Hicimos algunas modificaciones e hicieron los zapatos exclusivamente para esta colección. Lo cual, el modelo de las botas ya existía, pero se hizo la modificación de hacerla en blanca, conseguir los toperoles. Realmente creemos que si no hay esta sinergia, es muy difícil encontrar un resultado óptimo. Exactamente. Pues bueno, les agradezco mucho, Víctor y Fran. Y bueno, saben nuestra admiración. Y bueno, seguramente nos vamos a seguir viendo por ahí en las redes sociales. Recuerden que estamos en Mercedes-Benz MX, tanto en Facebook como en Twitter. Y bueno, seguimos con más moda. Gracias.